la continuidad de un plan de lucha que hemos iniciado cuando empezamos a presentar notas en Camino a la Sierra a la administración solicitando los descuentos, notas que no han sido respondidas en tiempo, no han sido respondidas, aún no han sido respondidas, venciendo los tiempos administrativos. La semana pasada, el día jueves, hicimos la primera caravana con la presencia aproximadamente de 25 o 30 autos, para poder llevar el plan de lucha, digamos, a la calle, ya que administrativamente no hemos tenido aún respuesta. En esa continuidad, el día de hoy está planteada la segunda caravana, se han superado, digamos, ya la cantidad de vehículos que se han comprometido a la semana pasada. Esperemos que el tiempo no nos juegue una mala pasada y lo podamos concretar. Acá hay mucho, más allá de los partidos políticos, hay vecinos autoconvocados, hay agrupaciones, así como hay agrupaciones políticas, también hay vecinos que, más allá de compartir nuestros proyectos políticos, también se sienten damnificados y comparten nuestros reclamos. Bueno, hablamos también que la cuestión de base de la política es el bien común. Y en este caso, más allá de color o partido, lo importante es eso, ¿no? De que diferentes agrupaciones políticas puedan estar velando por el bien común de todos, en este caso, ¿no? Así es, sí. Lamentablemente, quien nos representa en el Ejecutivo no ha hecho las... no ha tomado esta demanda de la localidad, de los habitantes de esta localidad, como debiera ser, no ha tomado esta demanda de la gente que él representa institucionalmente, no ha llevado esta demanda y no ha tenido los logros que nosotros queremos. Vos decís que el intendente Salivi no ha... No se ha apropiado de una demanda de la localidad, es decir, el pueblo tiene una demanda pero con el gobierno provincial, con una empresa que tiene la mayoría de acciones del gobierno provincial y no ha hecho las gestiones correspondientes. Uh-huh. A pesar de que el Consejo Deliberante de la localidad, ya con varios meses, tal vez años, tiene una resolución en la que le indica iniciar las gestiones para tramitar, digamos, el descuento del peaje de los habitantes de la localidad. Descuento que, y gestiones que sí han hecho y han conseguido los descuentos, por ejemplo, Villa Allende, La Calera y otras localidades. Entonces nosotros planteamos, primero nos sentimos de alguna forma, digamos que nuestro representante institucional nos ha dejado huérfano ante el gobierno provincial. Ante esa realidad nosotros llevamos el reclamo a la calle para lograr lo que necesitamos, ¿no? Sí, y estamos planteando una discriminación ante otras localidades que hace Camino de la Sierra. Uh-huh. Te hago esta consulta porque me generó esta duda. O sea que vos decís que en ningún momento tuvo un descuento los vecinos de Mendiolaza con respecto al peaje. Jamás. Uh-huh. Jamás hemos tenido un descuento. La historia del peaje, a ver, yo cuando elijo Mendiolaza para vivir, las cabinas de peaje no existían. Uh-huh. Es una disputa larga, pero bueno, por ahora lo que estamos buscando, digamos, es el descuento. Planteamos también, por ejemplo, que en un principio, cuando se hace la concesión a Camino de la Sierra, el anillo de circunvalación de la ciudad de Córdoba forma parte de la RAC. Actualmente también sigue siendo así. El mantenimiento de la circunvalación de la ciudad de Córdoba es responsabilidad de Camino de la Sierra. Las inversiones, como fue la nueva extensión entre el nudo vial 14 y el Camino Paja Blanca, se hizo a partir de los aumentos, de los últimos aumentos. Ahora se está planteando continuar en el nudo vial 14 de la
de la 14, ahí Rafael Núñez, que pasa por abajo del nuevo vial, continuar la obra, cosa que me parece lógico y me parece bien, pero no puede ser que lo sostengamos desde el Gran Córdoba, porque en el anillo de circunvalación estaba previsto inicialmente colocar cabinas de peaje y el gobierno de la provincia tomó la decisión de no hacerlo. Será para no pagar el costo político, no sé, eso será, son de ellos los que tienen que dar la respuesta de eso. Sin duda. Evidentemente, la recaudación cae con mayor incidencia en los sectores de Gran Córdoba, que somos los que ingresamos a la ciudad de Córdoba. Más allá de eso, hay una empresa que tiene que hacer la inversión con la inversión inicial y después la recuperación a lo largo de los años. Claro, sí. No es la recuperación inmediata. Pero el tema es que, Gustavo, estamos hablando de que tenemos una tasa vial para pagar las obras viales, las rutas, y entonces estamos pagando por todos lados. Sí, sí. A ver, inicialmente y aún existe el impuesto automotor. Están los impuestos a las patentes. Están, ahora la tasa vial. Y ahora entendemos que 8 pesos ya es una tasa confiscatoria de nuestros ingresos. Ya toma una proporción, ya lo es con 6 pesos, pero ya en 8 pesos supera la paciencia, digamos, de la comunidad. Nos ajustamos a las 19 horas en Avenida Tisera, con la intersección en Paja Blanca, en la ruta de 53. Desde allí vamos a salir en caravana hacia las cabinas del peaje. La idea no es bloquear ni provocar mayores inconvenientes a los vecinos, a nuestros propios vecinos que están circulando, sino informarlos y sumarlos. De hecho, muchos se detienen 5 o 10 minutos más y se suman con nosotros. En la oportunidad anterior, lo que se hizo fue abrir las barreras y la gente pasaba sin abonar, se detenía y se sumaba a nuestro reclamo. No hay bloqueo, digamos, del tránsito. Perfecto. Lo que querías, forma parte también de nuestra intención es seguir sumando a las distintas localidades del Gran Córdoba, porque entendemos que si fuera posible, si reveyera la decisión la provincia, quién es realmente el que toma la decisión en la empresa, de colocar cabinas, por ejemplo, de peaje en la circunvalación, se podría bajar incluso a un 50% la tarifa de quienes accedemos al Gran Córdoba. Creo que sería una tarifa realmente posible de pagar entre todos y sería mucho más justo que abonemos todos los que lo usamos, porque la ciudad de Córdoba lo usa la circunvalación y no abona nada. Está bien. Que sin duda también es contradictorio con lo constitucional el hecho de la libre circulación, ¿no? Pero lamentablemente en la época del menemismo esa batalla judicial se perdió. Entonces hay que buscar otras alternativas. Está bien. De todas formas, nosotros también estamos pensando en cuanto viendo esta discriminación ante la diferencia de tasa, que algunos no pagan nada y otros tienen reducida, de hacer algunos presentamientos ante la justicia, basándonos en la discriminación.